תום, תיקון עולם מייקרס, זה ארגון המייקרים הגדול בעולם שפועל לבניית מוצרים לבעיות זנוחות של אנשים עם מוגבלויות. זה כל כך מרגש לראות שמה שהתחלנו בישראל מכמה מתנדבים שבאו לפתח מוצרים לאנשים, פתאום זה אלפי מייקרים ברחבי העולם שעושים את אותו דבר. La Gaby tiene 22 años. Ella tiene una amputación en el brazo izquierdo transradial y en el otro brazo es desarticulada de codo. Por lo tanto, ella tiene dificultad para lavarse el pelo. Eso fue su principal desafío. En el caso de Gabriela somos solamente mujeres y nunca hemos tenido la experiencia de trabajar con personas que tengan carreras como kinesiología, terapia ocupacional, ingeniería mecánica, diseño. Ha sido una oportunidad como de crear algo concreto, nuevo, para una persona que lo va a necesitar y puede ser un cambio, un antes y un después en su cambio de vida y su calidad de vida también. Yo no me puedo lavar bien el pelo y eso también como encontrar una solución que también es como un reto bastante difícil de lograr. Pero aquí las chiquillas le ponen harto empeño y lo bueno es que va a salir algo que va a servir. Encontrar algo que pueda usar sin tener que usar las prótesis es como más cómodo, lo siento, como más cercano porque no estoy tan incómoda y todo. Para mí Tom significa una oportunidad para generar una comunidad que pueda aportar con su granito de arena y con sus ideas de la forma más innovadora posible. Nosotros somos del equipo de Oliver. Él es un niño de 5 años que tiene amputación congénita, son 4 miembros. Se mueve muy bien con sus prótesis, así que nuestro desafío no va por el lado de las piernas. Lo que sí tiene algunos problemas al manipular objetos más grandes, sobre todo en contexto más deportivo, por ejemplo, tomar una raqueta o andar en bicicleta. Entonces, nosotros queremos hacer como un complemento deportivo para su mano derecha que le permita agarrar cosas más grandes. Una prueba de fuego, digamos, al fin de este proceso sería a lo mejor que tomen una raqueta con una de las soluciones y con la otra tirar la pelota, por ejemplo. Es como, sería un escenario ideal de poner a prueba las dos cosas al mismo tiempo. Esta es la primera actividad que tenemos, ¿ah?, en un trabajo colaborativo, ¿ah?, ocupando todo el espacio, toda la implementación, toda la maquinaria. Para mí, esta actividad, en lo personal, era un sueño. Tikkun Olam quiere decir reparación del mundo. Estoy muy orgulloso como representante del Estado de Israel hacer esta gran actividad para el beneficio de los niños de Chile. Siento que puede llegar a ser una gran diferencia si es que se sigue continuando con esto, porque igual se trabaja especializado. Va a ser un gran cambio porque el problema lo limitaba mucho. Esto le va a abrir un mundo, además de ser independiente, a ser más autónomo y a sentirse bien también consigo mismo. No sé cómo les voy a agradecer lo que le están haciendo a mí. Acá los jóvenes se han portado, pero un 7. Esto para mí ha sido algo maravilloso, sobre todo para mi hijo. Aquí hay ganas, aquí hay garras, aquí hay coraje, aquí hay espíritu. Aquí hay ser humano detrás, aquí hay familias, aquí hay jóvenes estudiantes que vienen a dedicar su tiempo. Si fuera por mí hoy en día, mi sueño sería dedicarme a ser Tom en todos lados, en todo Chile, y mostrar la magia, el generar una comunidad. Yo creo que el encuentro entre makers y social activity, el Tikkun Olam, es un cosa muy, muy fuerte. היכולת לעשות חיבורים לא שגרתיים היא לא דבר מובן מאליו, ובצ'ילה יש את ה-DNA הזה. Se nos ocurrió en conjunto la idea de crear un surbalance, pero más similar a lo que se podría hacer en la ola. Fue algo bastante alucinante, por decirlo así, ver la cantidad de personas y el esfuerzo que se pone en todo esto es bastante bonito. Pero lo que me gusta de Tom es que no es como, por ejemplo, me quedo en el canal, son ya 3 días de avance, te hago un problema y le solucionáis la vida a una persona. Acá es como, en 3 días van a terminar unos prototipos, pero antes tiene unos 2 meses, tanto tiempo como para idear, juntarse con la persona, a ver, hablar con quién es y sentir que es una persona, no simplemente algo que le estáis creando un producto y chao. יש פה אנשים מאוד מוכשרים. במקטון אתה מוגבל בעצם בכמות האנשים שאתה יכול לעזור להם.
אבל ברגע שמוצר קיים ואפשר בעצם לקחת אותו ולשכפל אותו ולהפיץ אותו לעוד הרבה אנשים, זה בעצם הקסם של תום, וזה בעצם הדרך שלנו בעצם להגיע ליעד שלנו, שהוא מספר מאוד גדול של 250 מיליון אנשים. Pablo una vez es desplazado por la ciudad, ya que tenía que hacerlo por la calle. Tuvo un accidente de tránsito, lo chocó una moto. Queremos añadirle un sistema de luces LED a la silla de ruedas para que conectados a otra batería, aparte de las baterías que tiene en sus silla de ruedas, y un panel solar que cargue esa batería. Siendo ingeniero eléctrico, siento que acá estoy llevando a cabo el desarrollo así práctico de lo que estoy aprendiendo en la universidad. Estos prototipos que se están desarrollando podrían abarcar a una gama muy amplia de personas que lo necesiten. Estamos orgullosos de ser partícipes de esto, que realmente es una instancia solidaria, donde se siente también el calor humano acá, hay una energía especial. El equipo para nosotros ha sido súper amable, súper entusiástico. Las expectativas creo que se han cumplido. Hemos visto que los equipos, los 5 equipos de Makers y Midknowers han trabajado codo a codo. Lo que queríamos promover era el trabajo colaborativo y sobre todo en pos del desarrollo de las habilidades de nuestros voluntarios, pero también para poder entregar prototipos funcionales a nuestros usuarios. Hay aquí gente de la comunidad judía y de fuera de la comunidad judía, y estudiantes y no estudiantes. Es muy fuerte. Me siento que es uno de los más bonitos que he visto.